Unidos Noticiero Local por tu informativa del sur. Mi nombre es Hortensia Sánchez García y esta es la información que tenemos para usted. En entrevista con José Bernardo Reyes, director del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios número 94, Pedro Asencio de Aquisiras, mejor conocido como CETIS 94, nos comentan cómo están iniciando el año y hace la invitación a padres de familia y jóvenes que están por egresar de las diferentes secundarias para que se preinscriban en este plantel educativo. Coméntenos aquí en el CETIS 94 cómo están iniciando las actividades con los alumnos. De antemano, muchas gracias por el espacio de esta entrevista y saludo con todo respeto al auditorio de este canal 28 y dándoles el saludo y la bienvenida cordial y respetuosa de este suplantel CETIS 94. Para nosotros, en nuestro ciclo escolar, entrar en este nuevo año 2021 implica el término del semestre. El semestre agosto 2020, enero 2021. Al término de este semestre, se sigue viendo la inercia de la implementación de las clases virtuales. Tan es así que el 25% de nuestra matrícula actual está en riesgo de deserción por reprobación. Uh-huh. Ese 25% son alumnos que de una u otra manera no tuvieron la oportunidad, los recursos ni los medios para estar dando seguimiento a sus clases. Desafortunadamente, y a pesar de todos los esfuerzos que hacemos como institución, pues no podemos retener esa matrícula que está en riesgo de abandono. Así es como iniciamos este nuevo año. ¿Y los jóvenes que han estado en clases virtuales aquí del CETIS, cómo han aceptado o visto esta nueva modalidad de estudio? Ha sido también un poquito difícil. El otro 75% tiene que recurrir a medios propios, celulares, tabletas, y otro porcentaje pues tiene que acudir a familiares, amigos y los cibers locales para dar seguimiento. La opinión general de nuestro alumnado pues es que no les gusta ese tipo de clase virtual. Ellos buscan la socialización, buscan lo presencial. Y entonces también sienten que la educación no es la misma, el conocimiento adquirido no es lo mismo. Si me voy al contexto propio de nuestro plantel, pues nuestras carreras técnicas necesitan la práctica y no la hemos tenido, todo ha sido teórico. Entonces ahí es cuando el alumno siente de que no se están aprovechando al 100% el esfuerzo y el tiempo invertido para esa educación. Y hablaba de que están a punto de terminar digamos, semestre. Entonces, ¿cuál sería la invitación para el siguiente semestre? Pues ahorita estamos implementando las estrategias para que los que están en riesgo de deserción dar las mejores oportunidades de regularizarse y poder salvar, si es posible, el 100% de la matrícula e iniciar nuestro nuevo semestre, febrero-agosto, que culmina el ciclo, pues con las mismas estrategias. Hasta que el gobierno no garantice el semáforo verde y la autorización para el reingreso a nuestras aulas, pues será un poquito difícil verlos de manera física aquí en el plantel. ¿Y los que estén interesados se pueden estar preinscribiendo o inscribiendo aquí en el CETIS? Justamente, y este mensaje va con todo respeto a los papás y a los alumnos que nos ven en estos momentos. La atenta invitación para todos los alumnos de secundaria que terminan su educación en este ciclo. La invitación a que quien tenga interés de inscribirse a nuestra institución. Para ello, el domingo 31 de enero
sale la convocatoria para la asignación a la educación media superior del año 2021. Esta convocatoria consta de cuatro etapas muy importantes. Las cuatro etapas están marcadas con un preregistro, del cual daré más detalle, un examen de conocimientos, un registro y finalmente una inscripción. El punto más importante donde quiero ubicar al alumno y al padre de familia es en este preregistro, que inicia justamente el martes 2 de febrero. Ellos tienen que hacer un proceso en línea, donde vierten datos muy personales para poder concursar a esa asignación a cualquier institución, no es propia del CETIS, es cualquier institución de educación media superior. Tienen que hacer el proceso de preregistro. El preregistro está dado en base a días y la primer letra de su CURP, comenzando con la letra A el día martes 2 de febrero. Cualquier alumno de secundaria que pretenda entrar a educación media superior, llámese CETIS, CECITEM, prepa regional, etc., tiene que hacer ese preregistro. ¿Para qué? Para garantizar que la escuela de preferencia los acepte para un futuro examen de conocimientos. El examen de conocimientos está marcado aproximadamente en el mes de mayo o abril. En base al resultado del examen de conocimientos, el alumno sabrá si queda en la opción número 1 de preferencia. En caso de que los resultados del examen de conocimientos sea adverso, se van a la opción 2 o a la opción 3 o a la opción 4. Tienen 6 oportunidades de quedar en algún espacio de educación media superior. De ahí la importancia de este preregistro, que se haga lo mejor posible y que se cumpla en tiempo y en forma para que el alumno garantice un lugar en cualquiera de las instituciones de nivel medio superior. En entrevista con Uriel Lucio Lozada, vocal del Registro Federal de Electores de la 36 Junta Distrital del INE, nos comenta sobre los requisitos y fechas para la obtención de la credencial de elector. En materia del registro, le voy a pedir a mi compañero Uriel que nos haga favor, quien es el vocal del Registro Federal de Electores, que nos haga favor de dar lo relacionado al área del Registro Federal de Electores, de los módulos de atención ciudadana. Así que por favor, con él, adelante. Muchas gracias. ¿Nos puede decir su nombre? Claro que sí, buenas tardes. Mi nombre es Uriel Lucio Lozada y soy vocal del Registro Federal de Electores. Mucho gusto. ¿Cuáles son las actividades ahorita más importantes que se están llevando aquí en lo que es el registro de la credencial? La más importante es precisamente la inscripción de todos aquellos ciudadanos que van a cumplir 18 años hasta el día de la elección. Desde hoy hasta el día de la elección. Si ya van a cumplir 18 años, a la fecha 6 de junio de 2021, ya pueden tramitar su credencial para votar. Los requisitos son acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación oficial vigente. El límite o la fecha límite para poderse inscribir y obtener su credencial para votar va a ser el día 10 de febrero de 2021. Le solicitamos que en caso de que deseen realizar su trámite,
por favor cumplan con las medidas sanitarias, que traigan cubrebocas, que acudan solamente a la persona interesada y que realicen su cita para acudir a los módulos de atención ciudadana que tenemos aquí en el Distrito 36. La presencia de los testigos que antes se venía manejando. Para la presencia de los testigos se manejan aquellas situaciones en las cuales él o la ciudadana no cuenta con una identificación oficial o en todo caso no cuenta con un comprobante de domicilio. Para ser testigo necesita contar con credencial para votar vigente, tener más de 18 años por ende y presentarse en el módulo de atención ciudadana. ¿Horarios de atención? Claro que sí. Los horarios de atención en los 4 módulos es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Uh-huh. ¿Algo más que quisiera comentar? Sí, es muy importante que realicen su trámite lo más pronto posible, debido a que en la medida en que se va concluyendo el periodo, vamos teniendo una mayor cantidad de trámites y por lo tanto la espera puede ser un poco más larga al momento de realizar su trámite. ¿Aproximadamente el tiempo para la obtención de la credencial? La credencial se obtiene en un plazo de 8 a 10 o 11 días hábiles aproximadamente. Uh-huh. Corte comercial y enseguida regresamos con más información. Aislamiento en casa por la epidemia de COVID-19 se puede complicar el estudio para los más jóvenes. Ayúdalos con las siguientes medidas. Fija un horario exclusivo para el estudio. Pregúntales sus dudas y cuáles son los temas que les resultan más difíciles. Realicen repasos juntos y consulten libros escolares de apoyo. Para fomentar la lectura, pueden elegir un par de libros y leer 20 minutos por día.
Estas acciones contribuyen a la disciplina y el desarrollo intelectual de niñas y niños. Cable Plus Digital, Tecupilco y Canal 28 Tecupilco informan a sus suscriptores que los contenidos educativos de Aprende en Casa los puede ver en los canales 17, 11 niños y niñas, 19, canal 7.3, 38, canal 34.3 y 41, Ingenio TV. Le recomendamos reprogramar su televisor. Por su atención, gracias. Cable Plus Digital, Tecupilco y Canal 28 Tecupilco informan a sus suscriptores que los contenidos educativos de Aprende en Casa los puede ver en los canales 17, 11 niños y niñas, 19, canal 7.3, 38, canal 34.3 y 41, Ingenio TV. Le recomendamos reprogramar su televisor. Por su atención, gracias. Estimado usuario de Cable Plus Digital, haciendo el esfuerzo para brindarles mejor servicio, se les informa que ya pueden realizar su pago en Farmapronto, en cualquiera de sus sucursales de la ciudad de Tejupilco. También les informamos que programen sus pantallas para que puedan recibir los canales nuevos en alta definición. Es importante que hagan esto periódicamente para que puedan recibir toda la programación de Cable Plus Digital. Por la atención prestada, les damos nuestras más sinceras gracias. En estos días de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Cultura Mexiquense recomienda visitar la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México. Cuenta con una amplia oferta gratuita para adultos, jóvenes y niños, así como materiales de carácter informativo y formativo sobre nuestra entidad, escritos por autores destacados. Ingresa a seape.edomex.gov.mx/fondo-edomex y elige los títulos que te interesen para disfrutarlos en PDF. Gracias por continuar con nosotros, seguimos con la información. Para impulsar la calidad educativa y ampliar las oportunidades profesionales de los jóvenes de la zona norte del Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó nueva infraestructura y equipamiento para modernizar el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. Hace 22 años nació este Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, con 79 alumnos. Hoy tiene más de 3.400 alumnos y ha generado grandes oportunidades de desarrollo para toda esta región del norte del Estado de México. Hoy estamos aquí entregando una ampliación del tecnológico que tiene que ver con un auditorio para áreas audiovisuales. Tiene también un laboratorio de análisis de agua, espacios recreativos, gimnasio, tiene también una nueva cafetería para todos los alumnos, un lactario, una serie de instalaciones que fortalecen la capacidad de ese tecnológico. Estoy aquí con Aida en este Centro de Cooperación Academia-Industria, aquí en Jocotitlán. Es parte de este tecnológico
y lo que hace el centro es acercar a los alumnos con las necesidades de la industria, dependiendo la vocación regional de esta zona del Estado de México, para que puedan empezar a trabajar aquí, llevar a cabo sus prácticas, tener una relación más estrecha con las necesidades de la industria, y también eso les abre oportunidades de empleo, porque ya dan un primer paso de acercamiento para que cuando concluya con sus estudios puedan estar laborando en estas empresas que están en la región. El Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán es una de los tecnológicos más importantes que tenemos en el Estado de México y tenemos una gran demanda de alumnos para estudiar aquí, por eso lo seguimos creciendo, seguimos ampliándolo. Hoy en día tiene 11 licenciaturas y próximamente se abrirán dos más aquí mismo para que toda esta región del Estado de México tenga la oportunidad de prepararse en instalaciones como esta. ¿Cómo ves, Aida, el crecimiento que ha tenido aquí el tecnológico desde que tú llegaste? Pues es sorprendente. Yo les diré que cuando yo llegué había nada más unas 3-4 edificios, caminos de terracería. Ahora ya tenemos todo pavimentado, encementado, y sobre todo este centro CAI, que es importante para la región, como dijo ya el gobernador, donde nos vinculamos con la industria, con los investigadores, con los alumnos, y es un crecimiento y un ganar-ganar para todos. Claro. Además de que hay desarrollo también de tecnología que se va desarrollando aquí por parte de los alumnos. Acabamos de ver algunas de los productos, de las pues, innovaciones que han desarrollado ellos, que además son innovaciones que le sirven a la industria y que pues, se convierten en una gran aportación por parte de ese tecnológico. Muchas felicidades a todos los que están aquí estudiando hoy en día y sobre todo a esta hermosa región del norte del Estado de México. Pongamos en práctica valores como el respeto y la solidaridad. Este lapso pandémico que atravesamos nos ha obligado a permanecer la mayor parte del tiempo en la seguridad de nuestro hogar. Por el contrario, en otras ocasiones, la casa no es un lugar idóneo. Ante esta paradoja, todos tenemos la oportunidad de brindar y pedir apoyo si nos sentimos violentados. Pongamos en práctica valores como el respeto y la solidaridad ante quien lo necesita. Así lo maneja en su video, en su videocápsula, la Compañía Universitaria de Teatro UAM. Hola David, espero que estés bien. Oye mira, he recibido varios mensajes de algunos inquilinos donde me dicen que si no te vas me dejan los departamentos. Mira, discúlpame, pero pues también debes de pensar en tus vecinos, ¿sí? Entonces pues te voy a pedir que saques tus cosas. Cuídate. Buenos días. Buenos días. ¿Iniciamos su viaje? Sí, por favor. Ah, pero usted va a la clínica 251, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Pues la verdad sí, señorita. Mire, discúlpeme, pero no la voy a poder llevar ahí. Y le voy a pedir de favor que baje del vehículo. Por favor, señor.
Es el tercer auto que me cancela el servicio. Lo sé, señorita, pero no la voy a poder llevar, entiéndame. Baje del vehículo, por favor. Buenos días. Buenos días. A la clínica 251, ¿verdad? Sí. Bien. Iniciamos su viaje. Muchas gracias. Aquí tiene. No es nada, señorita, no se preocupe. Yo me había propuesto que si me tocaba llevar a alguna enfermera o doctor, el servicio sería gratuito. Pero... Para todos es una situación difícil y creo que entre todos debemos ayudarnos, ¿no cree? Tiene razón. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por su labor y cuídese mucho. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Información nacional. Acciones para garantizar que las mujeres, niñas y adolescentes tengan una vida plena, segura. Rosa Isela Rodríguez presentó las 5 acciones inmediatas que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para garantizar que las mujeres, niñas y adolescentes tengan una vida plena, segura y con acceso a la justicia. Las mujeres y niñas es la otra pandemia que enfrentamos todas las sociedades en el mundo. En días pasados informamos las cifras relacionadas a los delitos contra las mujeres, el inicio de las carpetas de investigación y, en términos generales, la contención y disminución de la incidencia delictiva en el país. Asumimos el compromiso de llevar al más alto nivel de la agenda de Estado, la seguridad de las mujeres y niñas para que vivan plenas, seguras, libres de violencia y con acceso a la justicia. Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, nos sumamos al trabajo coordinado por la Secretaría de Gobernación con todas las capacidades de la Guardia Nacional, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Centro de Información, del Centro de Inteligencia, de la Plataforma México, de las Policías Cibernéticas y Policía Científica, de la Unidad de Prevención de Violencia y el Delito, de la Coordinación Nacional Antisecuestro, del 911 y, por supuesto, de las coordinaciones estatales y regionales para la paz.
Para lograr que las mujeres tengan una vida libre de violencia, tenemos contempladas en la Secretaría las siguientes acciones inmediatas. Garantizar en las 32 mesas estatales y en las 266 coordinaciones regionales para la construcción de la paz, la presencia y la participación del Instituto de las Mujeres, de las Comisiones Nacionales de Atención a la Violencia, de Búsqueda y de Víctimas en su caso, y las instancias locales en la materia o de derechos humanos, las cuales abordarán el tema cada semana. A más tardar el 1 de marzo habremos concluido esta tarea. Trabajar juntas nos permitirá incidir en el seguimiento de denuncias de violencias de género para evitar la impunidad. 2. Conformar un cuerpo especializado integrado por mujeres que coadyuve con las fiscalías estatales en la investigación y seguimiento en los casos de feminicidio. 3. Instalar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un gabinete de mujeres por la construcción de paz y continuar con la capacitación a los policías y la realización de diagnósticos más precisos, priorizando los estados con mayor incidencia de delitos contra las mujeres y los municipios con alertas de género. 4. Se continuará con la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para fortalecer las capacidades de los primeros respondientes en materia de violencia de género. Fortaleceremos su profesionalización para la apropiación del conocimiento y vigilaremos la correcta aplicación de los protocolos de actuación. 5. Fomentaremos el uso de las tecnologías de la información para crear herramientas que fortalezcan la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas en el territorio mexicano. Finalmente, señalar que tenemos muy claro que si el presidente de México decidió que una mujer encabece la construcción de la paz y coordine al Gabinete de Seguridad, es para sumarnos de manera decidida en la atención a la violencia contra las mujeres. Para atender hay que entender, para defender hay que actuar, tomar decisiones firmes, hacer lo que sea necesario para avanzar en la lucha colectiva de las mujeres. Construir la paz en México exige justicia para las mujeres. Hago un llamado a los gobernadores, a los presidentes municipales, a las presidentas, a las alcaldesas, a los órganos de prevención y procuración de justicia, a sumarse a este esfuerzo para restablecer la paz y la tranquilidad que merecen las niñas, mujeres de nuestro país. Queremos mujeres vivas, libres y autónomas, porque es nuestra responsabilidad garantizarlo y nuestro derecho. Quédate en casa. Gobierno de México. Agradecemos al pueblo de México y a las y los jefes de Estado de distintas partes del mundo sus buenos deseos y mensajes de solidaridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer mandatario se encuentra bien atendiendo reuniones a distancia y participando de los asuntos públicos. Esperamos su total y pronta recuperación, así lo mencionó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, durante la conferencia mañanera en representación del presidente López Obrador.
Quisiera en primerísimo lugar agradecer en nombre del Gobierno de México, en primerísimo lugar al pueblo de México, sus muestras de apoyo al señor presidente a través de redes sociales, a través de diversos medios de comunicación, de mensajes, pero siempre de solidaridad hacia su persona y deseándole una pronta recuperación. También quisiera manifestarles el agradecimiento a los diversos presidentes, presidentas de jefes de Estado de los diversos países que también han dado muestras y han mandado muestras de afecto, de solidaridad, de apoyo al señor presidente, como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, inclusive el presidente de Rusia, quien, como ustedes saben, Vladimir Putin, quien se comunicaron el presidente López Obrador y él en la mañana del día de ayer para tener el acuerdo sobre la vacuna Sputnik, pero le manifestó también su solidaridad y sus buenos deseos para su recuperación. También, desde luego, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, Pedro Sánchez, que es el presidente de España, de la India también, Narendra Modi, de Guatemala, de Australia, de Bolivia, Luis Arce, de Alemania, la canciller Merkel, de los Países Bajos, de Holanda, de Dinamarca, el vocero del gobierno francés, también la Unión Europea, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, Nicolás Maduro, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, la canciller de Colombia, Claudia Blum, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el ex embajador de México, de Estados Unidos en México, Christopher Landó. En fin, una serie de titulares y presidentes, cancilleres, primeros ministros del mundo que han mostrado una enorme muestra de apoyo y solidaridad al señor presidente en su enfermedad de COVID-19. Quédate en casa. Gobierno de México. En información internacional, familiares de víctimas del virus en Wuhan denuncian presión oficial ante visita de la Organización Mundial de la Salud. Los familiares de los fallecidos por el coronavirus en Wuhan afirmaron el miércoles que las autoridades chinas han eliminado su grupo en las redes sociales y les están presionando para que guarden silencio mientras un equipo de la Organización Mundial de la Salud se encuentra en la ciudad para investigar los orígenes de la pandemia. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Decenas de familiares de los fallecidos por el coronavirus en Wuhan denuncian una presión de las autoridades para que guarden silencio y aseguran que la obstrucción oficial se ha intensificado en los últimos días ante la visita de un equipo de la Organización Mundial de la Salud que se encuentra en la ciudad para investigar los orígenes de la enfermedad.
Shanghai, cuyo padre murió al principio de la pandemia, afirmó que un grupo en la red social WeChat, utilizado por entre 80 y 100 familiares durante el último año, fue eliminado repentinamente y sin explicación alguna hace unos 10 días. Nuestro grupo de familiares había sido monitoreado por las autoridades chinas todo este tiempo. ¿Por qué lo demolieron por la fuerza? Esto demuestra que ellos están muy nerviosos. Tienen miedo de que estas familias se pongan en contacto con los expertos de la OMS. Los integrantes de la organización llegaron a Wuhan el 14 de enero y está previsto que hayan terminado su cuarentena de 14 días el jueves. En esa jornada comenzará su investigación sobre el origen del virus bajo estrictas medidas de seguridad. Si el equipo de expertos de la OMS se atreve a escuchar nuestras experiencias, la de los familiares de los muertos por coronavirus, y quiere buscar la verdad, puedo volver a Wuhan para reunirme con ellos. Pero si no se atreven a reunirse con los familiares de muertos por coronavirus, creo que la investigación del equipo de expertos de la OMS en Wuhan es solo un espectáculo, una mera formalidad para engañar al mundo. Los familiares acusan a los gobiernos locales de permitir que la situación se descontrolara, primero para tratar de ocultar el brote cuando surgió por primera vez en la ciudad en diciembre de 2019 y luego de no alertar al público. Aunque China ha controlado ampliamente la pandemia en su territorio, también ha frustrado los intentos independientes de rastrear sus orígenes. Además, dio a entender, sin pruebas, que surgió en otro lugar. Siempre pienso que ha pasado un año desde el brote del coronavirus, y un plazo de un año es más que suficiente para cambiar muchas cosas, borrar muchas cosas y destruir muchas otras. Pero siempre he creído que no se puede borrar a las muchas personas que perdieron la vida. Son una prueba sólida. Según las cifras oficiales chinas, la enfermedad mató a casi 3.900 personas en Wuhan, la gran mayoría de los muertos registrados en el país. Pero muchos familiares desconfían de estas cifras por la falta de test en los primeros días del brote. Los pasos de Agatha Christie en el sur de Egipto, casco negro resplandeciente, revestimientos de madera y ambiente belle époque, el barco de vapor Sudán, construido en 1885 y que ha inspirado a la novelista británica Agatha Christie, parece desafiar al tiempo, perpetuando sobre las aguas del Nilo la leyenda de la reina del crimen. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. La elegancia del Sudán parece desafiar el paso del tiempo sobre las aguas del Nilo. Este barco de vapor que hoy navega por el sureste de Egipto recibió en 1933 a la novelista británica Agatha Christie, que se inspiró en el lugar para publicar 4 años más tarde una de sus obras más icónicas. Definitivamente el viaje de Agatha Christie a bordo del barco de vapor, el ambiente y su ruta la inspiraron a comenzar a escribir los primeros capítulos de su famosa novela Muerte en el Nilo. Varias veces abandonado, el buque fue rejuvenecido tras su compra en los años 2000 por un tour operador francés.
El barco ha abandonado el carbón para abrazar el diésel y la energía solar, y sus 67 empleados trabajan día y noche en el mantenimiento de este crucero que cuenta con 23 camarotes y suites. Pese a la pandemia de coronavirus que ha obligado a las compañías de cruceros a meses de inmovilización, el Sudán reanudó el servicio en octubre y tuvo reservas inmediatamente. Este barco es histórico y único, ya que todavía funciona con vapor. También es un barco real, ya que el rey Fuad navegó en él y luego también el rey Farouk. Este barco fue construido en Inglaterra y su presentación fue en 1885. Los amantes de la historia pueden abordar este crucero de lujo por entre $4,400 y $5,500 en un paquete de 8 días que incluye noches en 2 establecimientos históricos donde se hospedó Christie junto a su esposo en 1933. En el hall del Hotel Old Cataract se encuentra una mecedora y un pequeño escritorio donde se sentaba la escritora en su suite, que hoy recibe reservas con hasta 2 años de antelación. Algunos visitantes vienen al hotel para ver dónde solía alojarse Agatha Christie. Desde su construcción en 1899, el lujoso hotel ha sido un lugar privilegiado para jefes de Estado como Winston Churchill, artistas y la alta burguesía internacional. Pero lo que sigue atrayendo a los turistas es el magnetismo del lugar con la famosa escritora. Dios Noticiero Local por su informativo del sur y los esperamos el próximo viernes con más información.